Hola, hola, Mina-san, konnichiwa, yo soy Mayra y ella es mi hija Misa. ¿Quién es? Hola, saluda, hola. Ahora me quiere saludar. Y bueno, chicos, en el video del día de hoy, como les había prometido, nuestro querido oso está aquí de visita en la casa. Desgraciadamente hoy está lloviendo, pero bueno, estamos esperando que deje de llover para comenzar con nuestra filmación de la película que les había dicho vía Instagram que íbamos a hacer, pero pues ahorita estamos esperando que se deje de llover. Entonces, mientras, quiero hacer como una pequeña introducción acerca de la película que supuestamente se va a filmar. Entonces quiero hablarles un poquito de este personaje muy muy famoso entre los niños, y también fue famoso entre los niños de la época, por ejemplo, de cuando mi esposo estaba chiquito, ¿no? Entonces quiero hacerles un pequeño intro para que pues más o menos se den una idea y también conozcan un poquito más acerca de las caricaturas, ¿no? Que veían y que siguen viendo los niñitos japoneses. Bueno, por ahí está Mauro y Oso preparando todo para la filmación. Ahorita se los presento otra vez para los que no los conocen. Y bueno, chicos, aquí está... ¡Ay, konnichiwa! ¿Eh? Ah, domo, konnichiwa. hola, soy Oso, este de regreso, mucho gusto. Mucho gusto. Mauro. Hola. Mauro. Hola. Saluda, hijo. ¿Tottelzo? Mauro. ¿Tottelzo? Mauro. Y bueno, este, chicos, ustedes ven aquí, es un Kamen Rider. Y les quiero hablar un poquito acerca de quién es. No es así este personaje, ¿no? En sí, estos personajes son muchísimos. Pero bueno, aquí les enseño uno de ellos. Pues bueno, todo esto que ustedes ven aquí son armas, que ahorita se las vamos a mostrar una por una. El creador de esta serie fue el mangaka Shotaro Ishinomura. Y Kamen Rider literalmente significa en español jinete en masa. O en la época de mi esposo, cuando él estaba chiquito, decía él que le llamaban motociclista enmascarado, ¿no? Porque antes hacía las apariciones en puras motocicletas, ¿no? Ahora el Kamen Rider de esta era es completamente diferente al Kamen Rider que se veía en la era Showa. Como les digo, las temporadas televisivas se dividieron en dos, en la era Showa y en la era Heisei, que comenzó en el año 2000 y continúa todavía aún hasta ahora. Así que los personajes son muchísimos, hay muchísimos Kamen Rider. Mauro, el que más le gusta y ahorita el que es el más famoso, el que tiene más popularidad, es el Kamen Rider Gosto. Así que pues bueno, les voy a enseñar. Y bueno, este que nos va a mostrar Oso, dice que fue el primer Kamen Rider, como les dije, que comenzó en el año de la nueva generación de los Kamen Rider. Comenzó en el año 2000. Así que... ¿este cómo se llama? Kamen Rider Nanda, ¿qué? Kuga. Dice que es el jinete enmascarado Kuga. Y hoy Oso, miren, hasta trae su cubrebuca color negro. Dice que anda un poco como resfriadón. ¡Ay, Misete Kudasai! ¿Qué hará este cinturón? こういう風に、ここがスイッチなんですよね。はい。で、ここで各フォーム。フォームっていうか、その、なんていうんですか。はい。衣装っていうか、まあ、そのね、フォームがあるわけで。まあ、赤だったら赤色に、まあ、こんな感じで。で、このボタンは？これは関係ないですね。これ、古代、その、仮面ライダーの世界のこの古代文字みたいなもんなんですよ。 古代化の洞窟から発掘されたベルトなんですよ、これ。マストーリー上では。それを主人公が、まあ、偶然見つけてつけてしまったという感じ。まあ、変身するには、まあ、例えば、角とのボタンでもいいんですけど、まあ、僕の説法！ん？まあ、ボタンを押して、変身するんですけど、おっとっと。このベルトには赤外線があって。<笑> ボタンを押した後に、まあ、コースと何もないんですけど、こうやって手をかざすと反応するんですよ。ああ、そうですか。それでここで押して変身するわけ。<笑>
ですよ、劇中では。ステレオ音声なんてとてもうるさいってことなんですよ。ここはね、洋館でスピーカー2つあるの。そんなもんです。俺の説明書だ。カバーは、カバー意味ねえじゃん。あ、いや、このカバーは、このカバーは、まあ、このライダーのあの強化形態の時にこのベルトにつくやつなんですけど、よいしょ、いいよ、よいしょ。まあこんな感じに、まあそれでさっきとちょっと変わっちゃうんですよ。変身の音がなくなる、変わるっていうか、音も変わる、音がもうみんなこんな音になるんですよ、全部。あ、そこにスピーカーなの、そっちじゃなくて。ここにスピーカーがついてます。あ、それでも音変わるの。そうです、カバーつけただけで。そうです。A ver si no se les hace aburrido este video, chicos, porque pues bueno, no, finalmente estoy hablando de pues un poco de manga, ¿no? Y pues bueno, finalmente esto es muy famoso, como les he dicho, en los niños japonesitos. Pues bueno, parte también lo hago porque yo sé que hay muchos niños que también nos ven, ¿verdad? Entonces pues, por ustedes niños, sí, dile sí. Y sigue el turno de Mauro. ¿Qué cinturón es ese, Mauro? El cinturón de Gosto. ¿El cinturón de Gosto? ¿Y ese qué hace? Así. ¿Y esta bola? Mira esto. Así, a ver. Así. Aquí. Se mete ahí y ya se cambia. Aquí, aquí. Ajá. ¡Oh, Mauro! ¡Muy bien! Y vean, este de aquí también hace juego con el que tiene Mauro, el Kamen Rider Gosto. Y este ojo que ustedes ven aquí, cuando lo ponen ustedes aquí, vean lo que pasa. ¿La vieron? まあもうマウロ君が持ってるこれのウィザード、仮面ライダーウィザードのベルトの専用ケース。あ、そう、まあ、痛いです。まあただただ開けると、まあグッズが入ってるわけで、ベルトと、まあこんな感じに入ってるわけで。おー、すごいマウロ、同じじゃん。ミラクワントス、同じ。まあこんな感じですね、同じものです。Ay, no, este cinturón que ustedes ven aquí es igual que el de acá, pero el de acá ya es ya con armas. Ya ves, la yubi ni jairu arega. Mira. Mira. Wow. ¡Oso! ¿Nani? Yo sí que es el super fan de este tipo de series, ¿eh? Bueno, ahorita ya me acaba de explicar mejor. Estos de aquí son anillos. Entonces, al momento de que te los pones y lo pones también aquí junto con este cinturón. A ver, Mauro, enséñanos. Enséñanos cómo funcionan los anillos. Así, y luego. ¿Ya ven cómo prenden? ¡Oh! Y se supone que cuando hace así, el personaje cambia justamente a la forma del anillo que tenga puesto. Por ejemplo, en este caso se convertiría en este. ¿Lo vieron? Vean, ahorita me puse yo este. ¿Por qué dejas? Vean. Aquí trae también otro accesorio, justamente para poder colgar los anillos. ¿Ya vieron? Está muy padre este. Y estas armas de aquí son del Kamen Rider Drive. Este, por ejemplo, es una llanta. Si le giras aquí, hace ruido. No, no puedo mostrárselo bien, pero bueno. Este también acá tiene sus armas. Que según la metes está aquí. ¿Ya vieron?
Luego este de acá, que es literalmente una media puerta. Literalmente es una media puerta, vean. Y este le abren la puerta aquí. Y dice, vean, vean. ¿Cómo hace? ¿Sí? No suena, no suena, porque no suena. ¿Ya vieron? Handoa. Y este también le ponen aquí esta pieza y ya también este se transforma, ¿no? Ay, no sé si lo voy a hacer. También está este de acá que es el volante. Igual, pero esta es espada. Este también cuando pelea, pues saca sonido, ¿no? Vean. Y también. También aquí igual, de la misma manera. ¿La vieron? Este también. Todos tienen sonido de carro, pues, ¿no? Porque es Kamen Rider Driver. ¿La vieron? Y estas dos de acá son, esas son las únicas que tiene él, pero estas son armas del Kamen Rider Exeido. Exeido es este que ustedes ven aquí, este personaje de aquí. Este está chiquito. Aquí les enseño un muñeco. Este es Kamen Rider Kabuto. Y justamente es este tipo de cinturón. Dice Oso que tiene también este cinturón, pero que ese es el que tiene su hermano. Pero bueno, no, obviamente el cinturón es de Kabuto. Y cuando se transforma, pues obviamente supuestamente toman estas formas. Vean. Brr. Más o menos los niños comienzan a tener interés hacia esta serie es como a los 4 años, más o menos como hace medio año comenzó a tener interés hacia estas series. Antes de eso pues le gustaba mucho que Ampaman, puras caricaturas, ¿no? De más chiquito, ¿no? Pero ya ahorita como Mauro pues ya está más grande, pues ya su gusto hacia las caricaturas pues ya va cambiando. Me voy a poner este cinturón. Porque quiero yo también hacerle como le hace Mauro. Entonces, quiero sentirme también un poco como Kamen Rider. Sí. Meteo. Y bueno, vamos a platicar un poquito con Oso porque hace ratito subí una foto a Instagram y pues hay muchas personas que no lo conocen, ¿no? Y pues bueno, Oso se hizo famoso porque en videos anteriores él salió con otro compañero. Ya casi no lo hemos visto a él, pero él se hizo famoso gracias a que salió él y otro y hacían como un buen dúo, ¿no? Algo así como Viruta y Capulina. Entonces, pues bueno, desde ahí se hizo famoso Oso. Entonces, por eso está hoy de nuevo aquí con nosotros él. Y pues bueno, Oso, Genki desu ka. Mauro, Mauro. Genki, cha, mama, genki desu yo. Ya se te masta, ¿ne? Ya se te masta, ¿ne? Ah. Daitai 7 kilo ぐらい. 7 kilo ぐらい? で、今はダイエット中ですか？ダイエット中です。ダイエット中です。で、最近なんかどっかで遊びたところは？遊びに行ったところ。
特にないです。特にない。なかなか遊びに行かないよ。なかなか遊びに行く場所がないですよね、最近は。体育館ぐらい運動することしか以外は。あ、体育館で運動してるのね。趣味にしてる。いや、Pues, Mauro, tú has venido aquí te cuérete, arigato gozaimas. Sí, gozaimas. Mauro, suboku, tanoshimiste imashita. Mauro. ¿Ureshi? Y pues bueno, chicos, voy a despedir este video ya. Esperen el próximo video. Donde van a estar Mauro y Oso peleando para salvar el universo. A ver cómo queda, a ver cómo queda el video. Así que cuídense mucho, espero como siempre sus comentarios y nos vemos para el siguiente video. Adiós. Adiós. Mauro va. Adiós. Mauro va. Adiós. 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 Adiós.